Bueno, antes que nada quiero agradecer por la oportunidad de estar aquí y compartir con todos ustedes. He aprendido mucho durante los últimos 2-3 días. El arte contemporáneo de Honduras incorpora elementos discursivos disidentes en relación a la realidad social vivida por la nación hoy. Por no mencionar el papel demasiado dominante jugado por el gobierno y ejército nacionales. Esto es evidenciado por exhibiciones recientes, tales como la Tercera Bienal de Honduras, la cual abrió sus puertas al público en la Galería Nacional de Arte entre agosto y octubre de 2010. Muchos de los trabajos en esta bienal hacían referencia a las condiciones sociales injustas que son sufridas por muchos hondureños actualmente y la mayoría de ellos presentaban una configuración abierta, exigiendo así la participación subjetiva del espectador. Se creaba así el espacio para que la subjetividad crítica del público pudiese jugar un papel activo en la elaboración de significados, un proceso a través del cual el sentido dado a los eventos recientes por las instituciones dominantes se refutaba mediante una base popular. Tegucigalpa, capital de Honduras y principal centro de producción cultural en esta nación centroamericana, alberga una heterogénea comunidad artística e intelectual constituida tanto por ciudadanos locales como por extranjeros. Artistas visuales, músicos, actores, bailarines, poetas, novelistas, historiadores, sociólogos y personas provenientes de una amplia variedad de ambientes profesionales no relacionados directamente con las artes, participan activamente en la creación de significados a partir del arte exhibido públicamente en distintos lugares de la ciudad. Se vuelve importante entonces estudiar la producción y recepción del arte contemporáneo en esta comunidad para aproximarse a los diversos significados que circulan a través de trabajos artísticos y su modo de producir significación en la esfera pública. Sigue siendo difícil evaluar la recepción de la Bienal 2010, pues no se ha publicado crítica ni comentarios al respecto. ¿Cómo analizar las dinámicas entre artistas y público, así como las correspondencias entre el arte comprometido y la realidad social, en el contexto del Honduras contemporáneo en general y la más reciente Bienal en particular? Para este propósito, me gustaría recordar el enfoque dialéctico concebido por el filósofo Herbert Marcuse para una realidad dada y las avenidas artísticas de liberación en relación a ellas. Escribe Marcuse en 1978, las cualidades radicales del arte, es decir, su crítica de la realidad establecida y su invocación de una bella imagen de liberación, se basan precisamente en las dimensiones en que el arte trasciende su determinación social y se emancipa a sí mismo del universo dado del discurso y comportamiento, mientras que preserva su presencia abrumadora. De tal modo, el arte crea el dominio en el que la subversión de la experiencia propia al arte se vuelve posible. El mundo formado por el arte es reconocido como una realidad que es suprimida y distorsionada en la realidad dada. La experiencia culmina en situaciones extremas que explotan la realidad dada en nombre de una verdad habitualmente negada o nunca dicha. La lógica interna de la obra de arte termina en la aparición de otra razón, de otra sensibilidad que desafía la racionalidad y la sensibilidad incorporada en las instituciones sociales dominantes. Fin de la cita.
El argumento elaborado aquí por Marcuse constituye la tesis central de su libro La dimensión estética de 1978 y nos permite comenzar a entender las estrategias estéticas implementadas en muchas de las obras exhibidas en la Tercera Bienal de Honduras. Muchos de los trabajos en la exhibición pueden tomarse como evidencia de que sus productores entienden el rol del arte sobre las líneas adumbradas por Marcuse. Tomando esta tercera Bienal 2010 como estudio de caso, podemos preguntar, por ejemplo, ¿de qué manera el arte contemporáneo hondureño trastoca los discursos oficiales de un Estado militarizado y las corporaciones mediáticas que ocultan esa realidad? ¿Qué dinámicas podemos localizar entre artistas y público, o para el caso, entre el arte y la realidad social? ¿Contradicen el status quo, a manera de señalar un orden alternativo? ¿Cómo se estructuran estos trabajos estéticamente? ¿Provocan la subjetividad crítica del espectador? Y si es así, ¿cómo? Yo argumento que las obras en la Tercera Bienal de Honduras tienen el potencial de inducir una nueva sensibilidad en el espectador para contender los discursos de las instituciones sociales dominantes, como las del Estado y las Fuerzas Armadas, pues este arte dirige al espectador a las necesidades históricas y realidades contemporáneas que, al irrumpir en la conciencia del público, revelan la lógica contradictoria e implausible del discurso oficial en el país. Antes de que podamos analizar obras específicas de esta exhibición sobre dichos términos, es importante hacer un intento por reconstruir el contexto político y social en el cual la Bienal se desarrolló y tuvo lugar. El 28 de junio de 2009, unos 14 meses antes de que la Bienal abriera al público, el presidente democráticamente electo de Honduras, Manuel Zelaya, fue derrocado mediante un golpe de Estado militar y el Congreso Nacional Hondureño nombró ilegalmente a su presidente, Roberto Micheletti, como jefe del Poder Ejecutivo. Tres décadas de gobierno democrático continuo fueron canceladas y el país volvió al precario estado de crisis institucional que sufrió durante la mayor parte del siglo XX. El derrocamiento ilegal del presidente produjo descontento, movilización popular y una fuerte resistencia al régimen de Micheletti, el cual en respuesta desató el poder de su ejército contra el pueblo. Reconstruir los detalles de todo este proceso es mucho más complejo de lo que puedo dar cuenta aquí, pero unas cuantas líneas de los escritos del historiador estadounidense Greg Grandin dan una imagen bastante elocuente. Grandin escribió estas líneas para el semanario The Nation en octubre de 2009. El gobierno ha suspendido libertades civiles y ha clausurado fuentes independientes de noticias, incluyendo la estación de televisión Cholusasuri y Radio Globo. En respuesta a protestas continuas en Tegucigalpa y San Pedro Sula, las fuerzas de seguridad continúan acorralando a los manifestantes, reteniendo algunos en estadios de fútbol, evocando a Chile en 1973, después de que la junta de Augusto Pinochet derrocara a Salvador Allende, cuando las fuerzas de seguridad convirtieron el Estadio Nacional de Santiago en una cámara de torturas. El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras afirma que efectivamente hay hondureños siendo torturados, quemados con cigarrillos, sodomizados con bastones, y que algunos de los torturadores son veteranos del batallón 316, como se decía o se dice en Honduras vulgar, cotidianamente, un infame escuadrón de la muerte hondureño de los años 80, fin de la cita. Muertes de activistas y periodistas continúan en el presente. En noviembre de 2009, por ejemplo, se realizó el proceso electoral programado para entonces, en el que los militares participaron en la conducción de las elecciones, manejando materiales electorales, al mismo tiempo que clausuraban a la fuerza medios de comunicación.
El nuevo presidente, Porfirio Lobo, tomó el poder en enero de 2010 y el status quo ha sido reafirmado. Honduras existe en un limbo de su propia fabricación, impuesto por el orden que impera. Dispersión, obra de Lester Rodríguez exhibida en la Tercera Bienal de Honduras, se vuelve muy significativa dentro del contexto descrito por Grandin. Dispersión recuerda el trabajo del artista español Juan Genovés, cuya práctica pictórica ha buscado desde la década de 1960 representar la realidad social dentro de la esfera del arte. En una porción de pared de 4 metros de ancho por 3.65 de alto, Rodríguez instaló cientos de piezas de ajedrez. En la instalación, los peones abundan y vemos mucho más de ellos que caballos, alfiles o torres. Tan solo unos cuantos reyes y reinas pueden ser vistos en la periferia de la composición. Más cerca del centro de la composición, colocados libremente, hay patrones de caballos, alfiles y torres, todos entremezclados. En esta área periférica también podemos observar caballos regimentados en filas, en una obvia referencia a la fuerza militar, los cuales hacen frente al arreglo más consolidado de todos, el del centro, que está hecho exclusivamente de peones. La masa central de peones cubre un área más o menos circular y recibe la iluminación más brillante. Están ordenados en patrones circulares, concéntricos, y todos parecen ser atraídos o dirigirse a una figura en el centro, la cual es también un peón. La iluminación sobre las piezas de ajedrez proviene de diferentes fuentes y crea una red expansiva de sombras superpuestas, las cuales varían en valor, duración y dirección. Desde los días de Marcel Duchamp, el ajedrez ha sido utilizado lúdicamente en el arte moderno. Dispersión está estructurada de tal manera que permite múltiples lecturas. En un nivel, la obra opera sobre los valores metafóricos que se le pueden atribuir a los elementos del ajedrez. Implícita al juego, hay una confrontación entre dos adversarios, cada uno de los cuales está en la cima de una jerarquía. Una estructura de poder es señalada así, en la que el rango menor y con menos movilidad constituye la vasta mayoría de piezas y que de hecho está en jaque por todas las fuerzas movilizadas a su alrededor. Otro estrato de significados lo abre el hecho de que todas las piezas de ajedrez en la composición de Rodríguez son blancas. La supresión entonces de la estructura dicromática del ajedrez, la cual sugiere dos reinos o estados, nos lleva a pensar que el conflicto se gesta dentro de una misma sociedad. Las partes en conflicto parecen ser más bien el grupo más grande y privado de derechos y los rangos más altos, feudales, se podría decir, de la sociedad. Los alfiles, caballos y torres significan diferentes estratos y posiciones dentro de la sociedad hondureña. De esa manera, la obra invita al espectador a inferir la arcaica estructuración de su sociedad y evaluar de manera crítica el rol del clero, tal y como es sugerido por los alfiles, y el de los militares, según lo sugieren los caballos. La torre, que disfruta de una gran movilidad en el ajedrez, bien podría ser asociada con el estatus excepcional de un grupo privilegiado económicamente, enraizado en el poder mediante la coerción militar. Esta foto suprime todo el juego de sombras que tiene la pieza por la iluminación con que se fotografió frontalmente. Dentro de la solidaridad organizacional de la composición, todas estas fuerzas mayores trabajan juntas para inmovilizar y eventualmente dispersar la masa de peones iguales que se juntan y organizan en solidaridad. El título Dispersión indica, por lo menos potencialmente, que esta masa ha de ser disuelta, indica que su organización está en contra de los intereses de aquellos que la rodean y por consiguiente lleva a un significado más amplio, la idea de dispersar un grupo de gente,
de suprimir su derecho de unirse y organizarse colectivamente para varios propósitos. Dentro del contexto de la Honduras contemporánea, donde el Estado continúa reprimiendo ilegal y brutalmente a un pueblo que ha iniciado desde el golpe de 2009 e incluso desde antes, a desarrollar una percepción mucho menos ingenua del sistema político de la nación, una obra como Dispersión adquiere una profunda intensidad. Es una intensidad que se distancia de un mero patos, pues los procesos sociales que se despliegan a su alrededor no se representan figurativamente, sino que son más bien evocados por los valores metafóricos que el ajedrez adquiere a través de la estructura de la obra. Un trabajo alerta como Dispersión nos ayuda a entender una tendencia en el arte contemporáneo de Honduras que muestra una preocupación por la realidad social de la nación y que aspira a construir y consolidar su potencial discursivo, apelando al público a oponer la oblicua realidad reconstruida en los trabajos artísticos contra las manifiestas tergiversaciones de los medios y de los discursos oficiales. La tercera Bienal de Honduras es representativa de esta tendencia. Pude apreciar en ella cómo diferentes artistas adoptan diferentes estrategias para inducir en el espectador una reflexión crítica sobre el mundo que nos envuelve. Ensamblajes, instalaciones, vídeos, performances, fotografía, pintura y otros medios y prácticas interdisciplinarias fueron usadas para incitar al espectador a meditar sobre una gama de cuestiones. Estas preocupaciones que incluyeron, según les muestro, la represión militar, abarcaban desde construcciones de feminidad, abuso infantil, homofobia, el rol de las instituciones estatales, hasta la ambivalencia de altos oficiales, entre comillas, morales dentro de la iglesia. Defiendo que hay dentro de la producción artística contemporánea de Honduras un deseo tenaz de generar, a través de la contraposición dialéctica de los incoherentes discursos del Estado y sus clientes, con la sobria realidad conocida por el 65% de los hondureños que viven bajo la línea de pobreza, una nueva sensibilidad que resista y supere las formas falsas del presente modo de representar la realidad de la nación. El sistema actual racionaliza la desigualdad profunda, el empobrecimiento sistemático, la marginalización de grupos étnicos nativos, las ofensas contra los derechos humanos, la acumulación ilícita de la riqueza y la clausura forzada de medios de comunicación alternativos. Como resultado, los golpes de Estado y los procesos electorales militarizados, son vistos como elementos normales del funcionamiento de una sociedad. Muchos artistas hondureños de la actual generación buscan desestabilizar esta alienante forma de pensar la nación. Trabajos como el de Rodríguez nos alertan sobre los violentos mecanismos de coerción que constantemente desalientan la disidencia, induciendo en el espectador no solo una conciencia de esa sobrerrealidad, sino que también el proceso lúdico de usar la imaginación transformada para integrar la experiencia a la estructura de la obra. La recepción del trabajo del artista por parte del espectador acarrea un proceso cognoscitivo que nos exige desplegar nuestra imaginación y transformar nuestras nociones del mundo que nos rodea al integrarlas a la estructura vital de la obra. Así, la agencia subjetiva del espectador completa el proceso de significación iniciado por el artista y puede verse transformada en el proceso. Consideremos para el caso La fisiología del gusto de Adán Vallecillo, también exhibida en la Bienal de Honduras 2010. Esta pieza objetual está compuesta por cientos de dientes humanos extraídos, muchos de ellos con caries, fracturas u otros problemas.
El artista acumuló estos dientes imperfectos durante un periodo de 3 años en la región occidental de Honduras, la que presenta los índices más altos de pobreza. Los dientes están colocados en una acicalada bandeja de acero inoxidable que descansaba en la exhibición de la Bienal sobre un pedestal negro de 115 centímetros de alto. Eso es todo lo que se nos presenta, de manera que el título es todo lo que tenemos para elaborar significado sobre estos objetos. Como espectadores necesitamos estructurar estos elementos conceptualmente para poder asir el significado de la obra. Hay una paradoja implícita en esta yuxtaposición de elementos. Lo que necesitamos para procesar la comida que consumimos se nos ofrece aquí para consumo intelectual, o por lo menos como muestra artística. Si lo que constituye materialmente la obra parece sugerir una contradicción de términos, todavía le queda mucho más al espectador por averiguar. Las operaciones intelectuales, abstractas, exigidas al espectador, lo compelen a abordar la obra activamente con su subjetividad y a traer a colación información contextual que residiría en la experiencia del espectador o en su contexto cultural. Sin embargo, una obra como La fisiología del gusto, en una obra como esta, la razón no parece suficiente. Bien podría ser que su poder comunicativo más fuerte reside en cómo afecta visceralmente al espectador. Un encuentro con una bandeja repleta de partes humanas puede provocar en el espectador una fuerte reacción empática previa al entendimiento y desencadenar una reflexión en torno a las condiciones en que viven esos otros cuyos dientes vemos ahora frente a nosotros. Desde la perspectiva fenomenológica del teórico del cine Alan Kassidir, cito: la empatía consiste en reproducir imaginativamente la forma de la experiencia de los otros. La empatía es el medio por el cual llegamos a entender las motivaciones de los otros, tanto emocionales como racionales. Fin de la cita. Ver tantos dientes severamente dañados en una enorme pila provee al espectador con indicios del dolor sufrido por otros, y crea una vívida impresión de las grandes cantidades de gente que deben padecer la falta de derechos humanos, como el derecho a la salud. La pieza de Vallecillo constituye entonces una representación visceral de la precaria experiencia vivida por millones de hondureños y una perspicacia de lo que motiva las ahora perpetuas movilizaciones sociales en las calles, a pesar de golpizas, arrestos masivos e ilegales, asaltos sexuales, criminalización generalizada que encaran los disidentes en Honduras. La yuxtaposición de dientes y bandeja en La fisiología del gusto amplifica sus posibilidades discursivas. Una bandeja está hecha para sostener o mostrar o servir algo frecuentemente agradable, algo de buen gusto o sabor. La bandeja en la obra es de un diseño moderno y elegante, industrialmente elaborado en acero inoxidable. De esa manera también evoca el espacio estéril de la clínica y connota la experiencia de remover o reparar el diente para restaurar la facultad gustativa del sujeto. Podría pensarse como un utensilio doméstico, la bandeja, en cuyo caso sería poco probable que la encontrásemos en los hogares de personas cuyos dientes sufren deterioro o falta de higiene. La bandeja nos remitiría más bien a un estrato acomodado de la sociedad. Los dientes en la bandeja muestran cavidades exageradamente grandes que afectan a veces la corona entera, indicio de que estos dientes nunca fueron adecuadamente tratados o de que sus dueños no comían bien. Fueron extraídos eventualmente, pero estas extracciones se pudieron haber evitado con asistencia sanitaria previa. De esta manera, la obra narra la falta de asistencia médica en las empobrecidas áreas rurales de Honduras, en las cuales el artista recolectó los dientes durante varios años. Esta pérdida de salud del potencial fisiológico de una población, de hecho la más grande del país, se muestra ahora en una bandeja de acero inoxidable. Representa metonímicamente el deterioro de las condiciones de vida de los grandes grupos rurales
jamás integrados al proyecto económico de la nación. La obra nos deja o deja al espectador con una pregunta irresuelta: ¿por qué? Esta arqueología del pasado reciente abriga ambigüedad antropológica, lo que permite una multiplicidad de lecturas, como ocurre también con el título. Gusto, por ejemplo, puede referirse al gusto de una persona que elige una bandeja de acero inoxidable en lugar de una de madera, o la elección de un diseño muy elegante en vez de formas campesinas o vernáculas. Bueno, tengo que cerrar, ¿no? Voy a saltarme y me voy a pasar entonces a esta obra de Jorge O'Kelly, que no voy a escribir por falta de tiempo, y me voy a pasar a decir que me gustaría guardar esta obra para terminar, partiendo de la segunda acepción que, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, tiene la palabra hondura, y hablar de la acción realizada por Jorge. La acción realizada por el artista de sumergirse en el agua lodosa tiene un importe alegórico. Es como si estuviera representando una subjetividad que se aparta del mundo que la rodea, un sujeto que apaga sus sentidos a la realidad. Imaginemos a una persona sumergida en su propio mundo, que asume un profundo entendimiento de la sociedad que habita, pero que de hecho le da la espalda. Una persona cuya ilimitada visión o óptica turbia le impide ser parte funcional de su sociedad, nadar con ella. Una persona que se separa físicamente del mundo que lo rodea y se sofoca en su propio engaño. Tal es una de las formas de subjetividad necesarias para sostener un Estado que no solo busca constantemente la manera de excluir las clases populares, sino también reprimirlas militarmente. Tal es el tipo de subjetividad que las obras en la Tercera Bienal de Honduras buscan contravenir. Estas obras abiertas detonan una dialéctica entre la obra inconforme y la conformidad a la realidad. A través del proceso sostenido de interpretación, el espectador debe negociar entre la organización estructural y material de la obra y la realidad que lo rodea. Durante el proceso mediante el cual el sujeto espectador construye una representación mental de la obra ante él, yendo y viniendo entre la obra y el mundo que lo abarca, una nueva subjetividad podría surgir, una que podría despertar conciencia en el sujeto de la defectuosa y engañosa manera en que el mundo que nos rodea ha sido definido. Por más utópico que parezca el deseo de revelar la naturaleza engañosa de tal racionalidad, no puede abandonarse. El futuro ha de permanecer abierto. Como insistió Marcuse, cito, el encuentro con la verdad del arte sucede en el lenguaje e imágenes alienantes que hacen perceptible, visible y audible aquello que ya no es o no es aún percibido, dicho y escuchado en la vida cotidiana. Muchas gracias.